Gloria Sí, ya va que no. es Estoy con ya. psicóloga con especialización en metodología de la investigación, maestría en psicología clínica y doctorado en psicología. Miembro del comité asesor de Conectiva y su ponencia con que nos introducirá el día de hoy se llama Introducción a las enfermedades poco frecuentes. Bienvenida Gloria y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Sandra. Un momento que estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Ahora me pide una contraseña. A ver si yo me acuerdo de la contraseña. Ahora sí, creo que ya están viendo mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Sandra. Efectivamente, voy a hablar de hacer una introducción a las enfermedades poco frecuentes, muy especialmente para los colegas que nos están viendo desde toda Latinoamérica. Decirles además que, si bien estoy en España, soy venezolana, es el país donde me formé, del país del que salí justamente para buscar mejor atención para mi enfermedad poco frecuente, que es el síndrome de Marfan, y que además es un país donde ahora en España he tenido la oportunidad de aprender muchísimo sobre las enfermedades raras. Voy a comenzar hablando de algo que hemos estado escuchando a lo largo de las primeras palabras de Carlos y de Sandra, y es sobre la definición. Oímos hablar de enfermedades raras, poco frecuentes, otros las llaman huérfanas, otros las llaman minoritarias, invisibles, olvidadas, poco comunes. En Ecuador, por ejemplo, se les clasifica también como catastróficas, pero ¿qué tienen en común? Tienen dos cosas en común. Uno, que son patologías de baja prevalencia, hay muy pocos casos, y otros que amenazan la vida. O sea, no es solamente que tenga baja prevalencia, sino también que amenazan la vida. Sin embargo, esto va a depender, el cómo se le llame, va a depender básicamente de las leyes en cada país, que son las que le dan esa nomenclatura. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el término rara, aunque ha sido muy criticado, para 2018, que fue cuando hicimos este estudio, el análisis normativo sobre las enfermedades raras en Latinoamérica, veíamos que el término rara era el que se usaba con mayor frecuencia, seguido de huérfano y luego poco frecuente. Sin embargo, este último término, poco frecuente, ha ido ganando cada vez más fuerza. ¿Okay? Además, también hablamos de la definición, es una definición estadística, es una definición de prevalencia. Y aquí también, para variar, tenemos diferencias. En el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil, perdón, Argentina y Colombia toman la misma prevalencia que se toma en Europa, que es de un caso en cada 2.000, pero vemos cómo es diferente para Brasil. Por ejemplo, en Chile es de 5 en 10.000, en Ecuador es todavía mucho más exigente. Y esto hace que una enfermedad pueda ser rara en un país y no en otro, porque simplemente la definición es distinta. Vamos a ver cuáles son los datos principales sobre estas enfermedades poco frecuentes. Ya el doctor Carlos habló un poco de esto al inicio, pero quiero brindarles algunos datos que he podido recolectar de organizaciones de pacientes, que va a ser algo bien interesante que vamos a ver también más adelante. Las organizaciones de pacientes con enfermedades raras son sumamente proactivas. Y además están muy conscientes de la importancia de la investigación y de generar datos reales para poder pedir, para poder solicitar y para poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, estos datos han sido tomados de la Organización Europea de Enfermedades Raras, de Orphanet y también de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Sabemos que existen entre 7 y 8 mil enfermedades raras que afectan entre un 6 y 8% de la población mundial. Y como bien decía Susana al principio, esto quiere decir que somos 300 millones de afectados en el mundo. En Latinoamérica se estima, porque realmente no tenemos registros de pacientes, pero se estima que somos 38 millones de personas. Y aquí se da una paradoja, ¿no? De cada enfermedad
hay poquitas personas, pero cuando tú multiplicas esas poquitas personas por 7, 8 mil enfermedades, entonces somos 300 millones de afectados y somos muchísimos los afectados. El 70% de las enfermedades poco frecuentes tienen un origen genético y los síntomas se manifiestan en los primeros años. El 35% de las muertes por enfermedades raras en el primer año de vida se debe justamente a enfermedades raras. En los hallazgos preliminares del estudio en serio LATAM que está llevando a cabo la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, se encontró un promedio de 9 años, que son los que transcurren para que una persona reciba un diagnóstico. Sin embargo, como les dije, son hallazgos preliminares, por lo que muy probablemente cuando se tenga la data completa, este número va a subir. En mi caso fueron 30 años. El 62% de las personas no recibió tratamiento o se agravó por la falta de diagnóstico, que es parte del problema, ¿no? Seguimos con estos datos. El 70% de las personas que viven con una enfermedad rara tienen algún grado de discapacidad. El 85% de estas enfermedades requieren tratamientos de larga duración porque estas enfermedades son crónicas, duran toda la vida y además son discapacitantes. Ellas van evolucionando y en esa medida pues la persona va teniendo mayores problemas y afecta su calidad de vida. El 80% de los afectados necesita, en consecuencia, ayuda para las actividades de la vida diaria. Un 60%, esto también en el estudio de necesidades sociosanitarias, en los hallazgos preliminares, un 60% de las personas encuestadas reportaba un alto impacto de la enfermedad en su salud y en su vida diaria. Además, y esto nos importa mucho a los psicólogos, un 56% refirió que con cierta frecuencia se siente infeliz o deprimido. Un 55% refirió que su enfermedad le limitó en su elección laboral. Hay algunos investigadores, además, alrededor del mundo que han encontrado como nudos críticos en esta área de las enfermedades raras y que además, aunque no son autores latinoamericanos, vemos que esa experiencia se repite en Europa, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo que son patrones comunes que experimentamos quienes vivimos con una enfermedad rara. Allí están la falta de acceso al diagnóstico correcto, porque además en esos años que transcurren, nosotros recibimos muchos diagnósticos errados o diagnósticos parciales. La falta de información del público en general, pero también del personal de salud. El personal de salud en general no conoce nuestras enfermedades. La falta de conocimiento científico, hay muy pocas personas investigando en el área de las enfermedades raras. Y esto, por supuesto, tiene como consecuencia una precaria calidad del cuidado en salud. Además, los costes de los medicamentos son sumamente altos porque necesitamos, en muchos casos, en muchas enfermedades, se desarrollan lo que se llaman los medicamentos huérfanos, que son medicinas que solamente sirven para ese pequeño grupo de personas. Entonces se invierten millones de dólares, millones de euros y muchos años en el desarrollo de una molécula para hacer un medicamento y eso es sumamente costoso, por lo que solamente pueden pagarlo los estados. Y entonces empiezan las batallas de justamente estos grupos de pacientes para que los diversos países les paguen sus medicamentos. Y además hay problemas, por supuesto, de inclusión social, escolar y laboral. En un estudio que publicamos a finales del año pasado, entrevistamos a profundidad a varias personas con enfermedades raras aquí en Latinoamérica, allá en Latinoamérica, y para evaluar cuáles eran sus necesidades sociosanitarias. Tuvimos 4 categorías básicas, la parte de salud, y ellos hablaban del desconocimiento, justamente de lo que les decía, el desconocimiento del personal médico, además una concepción atomizada, te ve el oftalmólogo y él solamente ve lo suyo, y el
traumatólogo ve otra cosa y el cardiólogo ve otra cosa. A veces te ponen tratamientos que incluso interactúan entre sí, pero nadie o muy pocas veces tienes una persona que coordine el caso. Además, hay una incredulidad hacia las quejas del paciente. Muchas veces dicen, no, lo que tú tienes es psicológico, o muchas veces dicen que la persona está hipocondríaca o que está exagerando. Y por supuesto, el gran problema que tenemos en Latinoamérica y es la falta de cobertura de los seguros para este tipo de enfermedades. En la parte socioemocional destaca la importancia de la familia. Todos reportan por unanimidad que la familia es la base, que la familia es la piedra angular, lo que les da fortaleza para seguir adelante. Sin embargo, echan en falta el apoyo psicosocial para ellos y para la familia. Y ahí entramos nosotros los psicólogos. En la parte educativa hablan de falta de personal especializado. Y falta de normativas de inclusión, que como sabemos, no siempre es que falten las normativas, sino que las normativas existen, pero no se aplican. Y además también hay falta de oportunidades para la formación profesional. En el área laboral nos encontramos con ambientes no inclusivos y a veces por el problema de la discapacidad la persona necesita pedir la jubilación temprana, pero entonces tiene una pensión parcial, no recibe todo el dinero como si hubiera trabajado todos los años a pesar de tener una discapacidad. Como les decía, también quería tocar un punto, el movimiento asociativo. Estas son mis amigas venezolanas que trabajan tenazmente en el área de enfermedades raras. Encontramos en el estudio de las asociaciones de pacientes de Iberoamérica, encontramos, por ejemplo, en el caso de los líderes, que el 95% de los fundadores están directamente vinculados con las enfermedades raras, bien porque las sufren en primera persona o porque son familiares directos de alguien con una enfermedad poco frecuente. Además, están sumamente conscientes de la importancia del asociacionismo. En este sentido, el 63% de las organizaciones de pacientes pertenecen a su vez a organizaciones de segundo grado, es decir, a federaciones o incluso a federaciones internacionales. En cuanto al financiamiento, es inestable y escaso. Apenas proviene de donaciones y de las cuotas de los socios. Este es quizás como la parte más débil de las asociaciones en Latinoamérica. En cuanto a sus funciones, se dedican a la formación porque están absolutamente claros que la información es salud para el caso de las enfermedades raras, al advocacy, que es la defensa de derechos de los pacientes, pero además están sumamente conscientes de la importancia de la investigación y también llevan grupos de apoyo mutuo. Y en cuanto a los servicios, ofrecen servicios de información y orientación, pero no solamente a los pacientes, también a los profesionales de salud. Cuando se les pregunta por sus necesidades, estas organizaciones, sobre todo sus líderes, dicen que requieren formación en el área de asociaciones, en el área de liderazgo, en el área administrativa y también, por supuesto, la financiación y el apoyo del Estado, no solamente a nivel financiero, sino también para poner en práctica las normativas y las diferentes leyes. También les parece que es importante seguir trabajando en red y mejorar la comunicación entre ellas. Para finalizar, les hice esta lámina donde por un lado tenemos, digamos, todos los diferentes niveles a lo largo de lo que un paciente, una persona con una enfermedad rara se mueve, ella como persona, ella en la familia, ella con los amigos, en la escuela, en sus relaciones con los profesionales de salud, en los centros de salud, en los servicios sociales y comunitarios, en su lugar de trabajo, como participante de una organización de pacientes, cómo estas organizaciones de pacientes han creado verdaderos movimientos sociales a nivel de políticas públicas para cambiarlas, para hacerlas más justas y a nivel de cultura y valores. Y cómo la psicología en sus múltiples áreas puede ayudarnos a
atender y a satisfacer las necesidades de estas personas, desde la psicología del desarrollo evolutiva, los aportes que puedan hacer los clínicos, los expertos en familia, quienes se dedican al área escolar, quienes se dedican específicamente al área de la discapacidad, los psicólogos de la salud o quienes ejercen en el área de psicología hospitalaria, quienes trabajan en el área comunitaria o en el área organizacional, en recursos humanos, quienes trabajan con la parte ergonómica y también la psicología social y la psicología política. Muchísimas gracias por su atención y de verdad que para mí es un placer y un honor participar en este grupo. Y como dice Susana Grosso, la psicología tiene una deuda con esta área y nosotros vamos a intentar empezar a cumplir lo que debemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad que muy buena tu presentación. Muchas gracias por ponernos en contexto con las enfermedades raras y poco frecuentes.